a partir de la claridad que tengo de la situación del país, de las perspectivas futuras complejas que se pueden dar. Dígame, de onda y no lo tomo mal. Este, si es Cristina, ¿usted va a ser candidato? Absolutamente. ¿Contra Cristina? Contra Cristina, contra quien sea y fundamentalmente contra los problemas que hoy está viviendo la gente. Contra ¿usted cree, la inflación, ¿usted cree que le puede contra ganar? El desempleo. ¿Cómo? ¿Usted cree que le puede ganar? Bueno, las PASO son obligatorias, simultáneas, y ahí la gente tendrá la oportunidad de tomar una decisión. ¿Quién piensa que puede afrontar con éxito la agenda compleja de problemas que se vienen hacia el futuro? Yo siento un compromiso, una responsabilidad. Siento que tengo una misión. No puedo ser indiferente quien ha sacado el 49% de los votos frente a toda esa gente que me dio su confianza y también entender a los desencantados de Cambiemos, a los desilusionados, a los que le prometían pobreza cero, a los que decían que iban a unir a los argentinos, y hoy estamos más divididos que nunca. Todos para ser lugar. Presidente hay que ganarle a todos, que eso sepa, ¿no es cierto? No, entonces, no, está bien, ¿el pero... camino cuál es? Una gran paso. Y esto no lo tomo en términos de enfrentamiento personal, es la confianza y la seguridad que yo tengo de poder enfrentar la agenda que se viene en el país, que tiene que ver con esas cuestiones que yo le acabo de hacer referencia.